Buen día, ¿me escuchan? Buen día. Buen día. Mujer, buen día. buen día, profe, ¿cómo anda? Eh, buen día. Disculpen, pero estuve bastante tiempo antes de la clase para ingresar y bueno, no me abrían el aula. Este, el, el anfitrión no me abría el aula y después tuve que ingresar tres veces más y no podía, no podía hacerlo. Así que disculpen esta tardanza. Espero que, no, que se supere porque uno está de este lado y ustedes están ahí yo a veces no tengo solamente le podría mandar un mail a María Fernanda este por esto y tardo más que, que tengo pasado. Sí, 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 sí. así que bueno este les quiero comentar lo siguiente sé que tuvieron ayer una clase bastante exhaustiva este, de una plenaria eh, habíamos tratado de Receptar todas sus inquietudes, dudas y eh, incomodidades o contratiempos que esto tiene. También sé que quedó superado el tema de la fecha de la evaluación. Este, en este sentido, quien es la persona indicada para contestarles esto es el profesor titular. Eh, y creo que eso quedó claro: que es un tema institucional. Más allá de eso, les quiero decir que cuando dependía de nosotros se generaban muchas dificultades. Porque si ustedes se ponen a pensar, a nosotros, ¿qué nos puede generar cambiar una fecha? Nada. Pero institucionalmente se genera eh, cuestiones en los cronogramas, no todos cursan las mismas materias, no es tan sencillo coordinar. Y esto está generando eh, también un esfuerzo extra, somos conscientes, por parte de ustedes y por parte de nosotros. Eh, Tratamos de ponerlo mejor, nos desgastamos en ese ponerlo mejor, ustedes y, y nosotros también nos desgastamos. Eh, nadie es lo. Eh, pero todos tratamos de, ser, de hacerlo mejor y lo mejor es que se puede en estas circunstancias. De modo que yo les pido que no se desalienten por si, si tal o cual clase no se dio, porque no, nosotros sabemos que a esta altura de la, de la carrera. Que no están tan lejos de ser profesionales, aunque a ustedes les parezca infinito, hay un montón de condiciones y aptitudes que ustedes tienen, y en la cual, si bien nosotros somos importantes, lo más importante son ustedes, con lo cual eh, hay un montón de cuestiones que no se dan porque pensamos que ustedes las pueden zanjar. Pero bueno, se habían acumulado muchas dudas, yo desconozco. Eh, yo lo que conozco a ciencia cierta es lo que, lo, lo que yo hago con ustedes y lo, los encuentros que tengo con ustedes. Después eh, no tengo. El aula estuvo abierta de Secretaría Académica. Pero, ver, disculpen, ¿eh? profesor, el aula estuvo abierta de las 11 y 34, unos minutos más tarde. Por demora de otros profesores, usted ingresó 11.44. No, bueno. Eh, doctor Laureano Sala. Bueno, voy a hablar después con el doctor Laureano Sala. Este, eh, no importa, esto es todo voluntad, todos. Hay, o sea, ya no es la puerta que se abre y que yo voy y firmo. Esto es evidente. Y hay una persona a veces del otro lado y no hacía tiempo. Y los Zoom se cortan, a mí se me cortó tres veces ingresé y se me cortó, pero bueno, este, no sé por qué, yo eh, me ocurre eso y no me ocurre a veces en, en otros. Estoy todo el día con Zoom cursando como estudiante, dando clase y bueno, este, estamos un poco. Las, las, las computadoras también están todo el día full. Pero bueno, eh, ayer un poco el titular tomó la posta como debe ser y trató de aunar todas las dudas o las grandes dudas o las pequeñas dudas de las comisiones. Yo sé lo que, lo que, lo que hago con ustedes los días jueves y desconozco a veces las particularidades. Tampoco soy quien puede darles la solución. ¿Eh? Hay una profesora adjunta y hay un profesor titular y ellos son quienes deben tomar la, 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 las riendas de esto. Pero ustedes no se desanimen porque esos desajustes ocurren siempre y ocurren también en la presencialidad. La, la materia es amplísima y ustedes se dan cuenta que es así. Entonces, eh, más allá de que nos dieran dos semanas más, tampoco vamos a llegar a dar todos los temas. Yo quiero ser eh, este, honesta en eso, tampoco. Por eso al inicio les decimos, seleccionamos temas. Claro que hay temas que son tan esenciales que si no se dieron... Este, sí, eso es algo que hay que corregir. Y en la función de querer corregir un poco sobre la fecha, es que el titular les dio una clase tan extensa ayer. Hoy, esta clase puede haber que haya estudiantes que no pertenezcan a esta comisión, porque hubo quien dijo que derechos intelectuales este, o la parte de derechos intelectuales que les damos no la habían dado, así que puede ser que haya otros estudiantes acá en, el, en este Zoom. Vamos a retomar y sí volviendo con el mismo criterio a ser bien puntual eh, en relación a los derechos de autor, yo les voy a marcar en este encuentro lo esencial. ¿Qué quiere decir que lo otro no? Bueno, ustedes van a, tienen criterio ya y van a ver que hay un montón de artículos de la ley que son meramente eh, procedimentales o meramente eh, eh, de forma, con lo cual no es tan trascendente que ustedes lo sepan. Hay muy, hay, vamos a extraer de la ley lo, lo fundamental por supuesto que como vimos dentro de lo que es la, el, 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 la propiedad intelectual también dentro de lo que es la propiedad industrial tienen patentes marcas y modelos ahí ustedes van a ten, tienen en el, en el campus unos capítulos de me escuchan bien no me escuchan bien unos capítulos sí, sí. bien unos capítulos de eh, el libro de eh, eh, Papanio, eh, Dillon, no sé si lo, lo ubico, no, eh, uno eh, que está subido por capítulos en la, en la unidad 8, han rastreado el campus y ahí tienen todo el capítulo de derechos intelectuales y unas pocas páginas... Encontré tres archivos, profe, uno que es de usted sí. uno que es de la ley, y otro que es uno, un artículo de la editorial La Ley. Eso es lo que yo leí hasta el momento. Digamos. Pero hay hay unos, hay, sí, hay unos hay, hay un capítulo de un texto que es este, miren, se los voy a mostrar. Este es el libro, que es un... Ese no, porque es el ese que tenés vos, Roque, y gracias por tu mensaje. Que yo me tengo llegó. este. Bueno, claro, ustedes tienen los tradicionales. Ese papanio, este es el hijo de papanio, el que vos tenés, Roque. Este claro. es un libro, es un manual, es un manual. Muy, eh, es un manual de batalla, pero de repaso. No es para estudiar la materia de este manual porque es muy sintético. Hay temas que están muy bien tratados. Lo que ocurre es que justo derechos intelectuales eh, está en este texto bastante bien, por lo menos para lo que nosotros pretendemos alcanza, eh, para reales alcanza, porque los derechos intelectuales tienen autonomía, entonces eh, eh, alcanza. Y esto está, está, lo tienen en el centro de estudiantes. Yo lo acerqué, lo pasaron en PDF. Y si no lo llegaran a tener hoy mismo, ahora después de la clase, a través de María Laura, me lo hacen saber y yo los se los envío. Es un capítulo, sí, donde lo que hace a la, a la propiedad industrial, o sea, patentes, marcas y modelos, son un par de páginas que eso los dejamos que lo vean solos. ¿Es ese Juan Manuel? es, este, es, este, es ese. Eh es Excelente. ese. ¿Cuál es la intención que ustedes, voy a hablar, que ustedes no eh, que ustedes no cuelguen nada, no dejen nada, y que por lo menos tengan una idea bien puntual, y se puedan remitir a la ley, porque es lo que les vamos a preguntar. ¿eh? No va a haber ninguna pregunta estrambótica. Entonces, patentes, modelos y marcas, lo van a ver ustedes. Van a tener que tomarse el trabajo, porque yo de buscar el decreto que es el 24481, perdón, la ley 24481, que no está subida al campus, la googlean muy fácilmente con sus teléfonos y la pueden bajar para algunos artículos, sobre todo los primeros en lo que hace a patentes. Pero digamos, no vamos a ser tan minuciosos en la evaluación. Profe, de... Sí, ¿qué tal? Perdón, que y le interrumpa. La... Eh, no quiero ser eh, inoportuna con el comentario que voy a hacer. A mí me da, estoy muy nerviosa con respecto al parcial y me da mucho miedo que, eh, como esto que dijo el titular, que puede que nos tomen profesores que no son de nuestra comisión. Pilar, eh, no estuviste la. Pilar, Pilar, no estuviste la clase anterior, ¿no? Sí. Ah, bueno, porque. Que van y claro. vienen, dijo usted. O sí, sea, que pueden ver, salir, que pilar, pueden entrar. Pilar, pilar. Está, ¿Ustedes están más preocupados por eso? Sí, la que verdad no? que sí. Pero a ver, ¿qué le.? ¿qué? Me da miedo que por a ahí ver, nosotros consideremos que sea importante tales temas como nos dijeron ustedes y que para profesor de otra comisión tal vez no es tan importante si sea otro, por ejemplo. ¿Cómo sabe el otro profesor? ¿Ustedes hablan entre ustedes, digamos, de esos temas? No, no nosotros, si ustedes vieran lo que nosotros hablamos entre nosotros, es más de las clases que damos. Porque todo esta, esto que ustedes ven es como el teatro. Hay bambalinas. A veces son agradables y a veces no tanto. ¿Sí? Entonces, hay bambalinas y hay ajustes. Y el que maneja el barco es el capitán. Entonces, es así. En eso sí hay jerarquía. Hay una estructura jerárquica de cátedra. Esto no es solo en esta cátedra, en todas. Entonces, no hay en esto. Descontracturen con ese, esa forma. Porque además, al cero, las mesas se compensan. Las mesas, es decir, en la oralidad. Nadie va, a, nadie va a dejar de aprobar un examen, voy a ser bien clara en esto, porque no se acuerda que la duración del derecho intelectual son 70 años y dice 50, y era 70 porque era para eh, otro supuesto de los 50. Nadie deja de, Ahora, si no saben posesión, les va a ir mal. ¿Sí? A ver, porque posesión es la gran protagonista de esta parte del cuatrimestre. Un plazo, ese tipo... No, y ustedes van a ver que hay un intento de rescatarlos. Yo no quiero hacer alusión, pero si hay alguna persona recursante, ¿sí? que por cualquier motivo, en esta comisión o que ustedes tengan contacto, esto lo pueden chequear. Y todos y cada uno de ustedes, cuando dio el examen oral, a ver. Este, nadie es infalible, ¿no? pero cuando sabe en qué uno no estuvo bien, más allá del otro, más allá de las caras de los docentes, de si tienen onda, si son amables, si no, si son antipáticos, si son eh, eso hace a la persona y hay cosas que hacen a cómo uno va por la vida, entonces va por otro, uno sabe, Uy, yo en esto estaba flojo y en eso sí hay garantía y les digo más, hay más garantía en la oralidad que en el escrito porque cuando uno corrija el escrito, a veces los ubica y a veces no. Está corrigiendo un apellido. En cambio, lo que significa la presencialidad, esta virtualidad, esta sincronicidad, vemos claramente que hay una persona del otro lado. Entonces, eso en el otro genera, si es un docente de bien, la intención de querer ayudarlo y de querer reflotarlo, debe hacerlo así. Y en eso hay garantías pilar, no es aparte ¿quién puede venir? ¿Quién? o sea, no viene un monstruo a tomarles? O sea, van a ser los No, mismos. no, pero qué sé yo, es nervioso. los nervios. No, Creo que no nervios. los nervios no, los nervios los nervios los estudiando, agarren el libro, agarren esto, agarren un y repasen, invent, eh, a ver, agarren el programa, repitan, háblele a la pared, ¿sí? O sea, háblenle a un pariente, a un, a un, hagan un Zoom entre ustedes, tómense, preparen un tema, entre, no sé si entre todos, pero entre dos, tres, pueden hacer un Zoom y escucharse. Hay miles de cosas que ustedes pueden hacer sin esperar de nosotros demasiado. No sé si entienden. Yo quiero apuntar a eso, porque yo hoy no voy a modificar otras cosas. Yo confío en ustedes. Así que, eh, a ver, hay, hay una... Eh, criterios de cátedra, ¿sí?, eh, hay estilos personales, cada comisión y cada persona tiene su estilo, cada docente tiene su estilo, pero hay criterios de cátedra. Eh, hay criterios de cátedra. Eh, me, me pueden decir, no, a mí me bocharon porque no sabía el plazo. Bueno, puede ser, yo tampoco uno, pero le abro en la generalidad. O sea, y, y es la generalidad que se está tomando. Y en ese sentido sigo con el tema, pero Pilar, sáquense eso de la cabeza. Están muy preocupados, más que otros cuatrimestres. Y yo estoy segura que esto tiene que ver con lo que a ustedes les cuentan que fue. Y eso es malísimo, porque están pendientes de eso y no están pendientes de lo que tienen que estar pendientes. Si ustedes el día de mañana van a ser profesionales y van a entablar una demanda, no pueden hablar en el colegio de abogados y decir, no, a mí me fue mal porque ese juez. No, no va a ser así. Ustedes tienen que hacer su mejor trabajo. ¿Sí? Y a otro le va a ir muy mal y a ustedes les va a ir muy bien. ¿Eh? O sea que no está bueno esa data. Está bueno si los alienta, pero si los bajonea, déjela de lado. ¿Ah? Tomen el programa y digan: bueno, a ver, unidad uno qué sé de esto, qué sé de esto, qué sé de esto. Eh, eh, la, sigan por la dos y así. ¿sí? Eh, eso es lo que tienen que hacer. Déjense de tu No quiero decir bambalinerío que no tiene sentido. Es como que yo les contara acá las cosas que pasan entre nosotros. No, eso no, no, eso no, puede, inferir, eso no puede interferir en mi clase. ¿sí? Interferirá, interferirá en mi estado de ánimo, eh, pero no en mi clase. Y es lo mismo, no puede interferir en su, pro, en su producción esto. Tómenlo así porque nadie vino acá a torturarlos. Es un esfuerzo y lo sabemos a eso también. Y aunque hay cosas que no se pueden decir. Sabemos de que esto es diferente, ¿eh? lo sabemos. Lo cual no quiere decir, ay, no sé lo que es posesión. Ah, bueno, no importa, sigamos con. No, eso no se puede y el titular es muy celoso y muy eh, eh, claro en eso. No sé, hay temas que no se pueden, no puede no saberlos el estudiante, no puede. Pero a otros se les vuelve a preguntar, se les vuelve. Como por ejemplo, vuelve... cuál es una ayudita. <laughs> Ay, eh, a ver. Eh, ¿Quieren temas eh, troncales cuáles son? Bueno, Mariana, Procesión y dominio. Bueno, Mariala, te maté a, te maté a pregun, te maté a mails, no sé si los abriste. Ayer, en la clase, mientras estabas en la plenaria, te mandé un montón de correos para ustedes. Bueno, sí, ahora bueno, la. Bueno vamos, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer un pacto. Yo lo hago en la clase. Lo que pasa es que ahora no tengo acá el soporte papel. Le voy a mandar a María Laura, terminada esta clase que tengo que dar, un eh, correo donde dice, mi, escúchenme, que no pueden dejar de ver sí o sí? Bolilla por bolilla, bolilla uno, ta, ta, ta Oye, ¿sí? gracias. No gracias, significa sí. que esto, que no significa que el resto, y esto grábenselo, lo pueden dejar de lado. No, no lo pueden sí, dejar entiendo. de lado. ¿Eh? Sí, se entiende lo, lo que decir. Son, bueno, no, porque después eh, hay una creatividad, son los ejes centrales. ¿eh? Importante, elijan un tema, no una unidad, un tema. Por supuesto que si eligen una unidad, oh, ahora seguimos con la propiedad intelectual, pero si se eligen un tema de una unidad, ¿sí? Ustedes saben que ese tema no es una isla en el desierto, está bordeado por otras conexiones. Entonces, si eligen un tema cortito, sepan que le van a hacer alguna pregunta de su tema. Es la carta de presentación. Entonces, no estén flojos. O sea, si eligen, este, no sé, eh, por ejemplo, límites al dominio, que vieron el otro día, y este, bueno, sepan que hay un contexto que Tiene que ver con el dominio que bordea ese límite al dominio. ¿sí? Y ustedes no pueden. El límite dominio fue un, un tema estanco que vino de la cayó en Paracaídas. Ustedes sean inteligentes y sepan que eso es un. Hagan un mapa de ese tema. Entonces digan, de este tema me pueden preguntar esto, 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 porque deriva, porque está conectado. Esa es una construcción que personas inteligentes como ustedes, que ya llegaron a esta altura, lo saben. Entonces ahí. Tienen gran parte de la presentación, esto sí se los digo en serio, de su, eh, de su presentación en la mesa, adentro. Porque dicen, habló bien. No que su tema se traban. Eh, no, bueno, empiezan a, a mirar. No, no, no. Por eso sean concisos, cortos y claros. Y ahí ya al otro lo predispone de otra manera. Entonces le van a hacer una pregunta de su tema, generalmente sencilla, ¿sí?, no intrincada y rebuscada del tema que eligen. Ojo, la estrategia es pensar el tema, no vayan a pensar un tema complicado, no se compliquen, piensen fácil. ¿eh? Entonces, una vez que ustedes tienen ese tema elegido, los van a pasar a otro tema. Si eligen, por ejemplo, vamos a suponer que eligen los límites al dominio, les van a llevar a hacer alguna pregunta de posesión para saber si identifican este, bien, claramente que en el derecho real de dominio hay posesión, ¿sí? pero a veces no hay un, una titularidad de un derecho real y puede haber posesión. Les van a hacer alguna pregunta de posesión. Si eligen posesión, los van a llevar a otro tema. ¿sí? No les van a seguir con el mismo, salvo que lo den mal. Entonces, piensen estratégicamente qué tema puedo elegir para que me, lleven, me saquen de ese tema ¿sí? y pasar a otro. ¿eh? Es decir, por ejemplo, si les van a tomar, eligen posesión, probablemente lo lleven a dominio, a dominio desmembrado. Hay un, como una lógica que se da en eso. ¿Eh? Pero si ustedes, el tema de ustedes, lo, lo dan bien y lo concluyen, pasan a otro. Y después seguramente un tercer tema. Y no hay, no van a estar una hora con cada uno, ¿eh? no, no fantaseen eso, es corto el examen. Y cuanto mejor hablan ustedes, más corto es. Podemos, por sí. ejemplo, se me ocurre a mí, ¿no? me gusta mucho hablar y, y ir explicando y armándome en la cabeza. ¿Puedo yo, por ejemplo, decir, bueno, voy a hablar de tal tema y empiezo a hablar y yo lo empiezo a relacionar? ¿Puedo, por ejemplo, decir, bueno, esto tiene que ver con esto y si diferencia de tal de posición de dominio y...? Bueno, esto? siempre hay una carta de que dicen que hay que guardarse acá, ¿no? Si vos hablas mucho, de que, ¿Para de que Claro, le restás al claro, otro claro. la posibilidad de que te pregunte, habla, relaciona, pero te van a decir, bueno, 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 te van a decir, a ver, tal cosa, o sea, deja, guardate algo la, en el bolsillo. A no mí me pasó algo, algo así en procesal. Nos habían, dicho de, nos habían dicho de preparar un tema, entonces, sí. bueno, lo preparamos y después no, no, no daban lugar a que se dé el tema. Yo había preparado la sentencia definitiva. Entonces, eh, pasó una vuelta, entonces, entonces me dice el profesor, bueno, a ver, ahora dame sentencia definitiva. Claro, ahí ya está como que tenías la carta no, ahí. No, el tema, el elegir el tema tiene que ver para, para... Es que es para descontracturar. Casi siempre eligen un tema del programa. Entonces es como que lo hace para... Para eso se impuso. Hay gente que no elige tema. Acá está Iván. Buen día, Iván. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, doctora? Buenos días. Bueno, por ejemplo, Iván... Espero que Iván, Iván le pasó algo que eh, eh, lo voy a contar, pero porque es una cuestión de ayudar a sí, 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 y puede, también, no, no y también de ayudarte para descontracturarte, Iván. Digo esto y retomo el tema. Iván eh, pasó como en el mundial y esto ahora no le va a pasar porque entrenó y tiene experiencia, que eh, venía muy bien, excelente, había probado primera parcial, había probado el segundo, o no se había presentado, bueno, eso también, a veces no se presentan y pierden una chance. No, no dejen de presentarse, salvo que no sepan nada, porque ustedes solo se autoeliminan. Pero tuvo él un, un... Él tiene que controlar un poco su... su, su la cosa de, de la presencialidad, o del examen oral, y bueno, y él este, eh, perdió el examen, creo que fue en el segundo cuatrimestre, ¿no? Sí, en el segundo cuatrimestre, en el segundo bueno, parcial. Pero yo sé que Iván, yo sé que Iván eh, hizo un gran esfuerzo para probar, es impresionante lo que Iván ha progresado en esto de la oralidad. Yo sé que Iván hace y yo sé que lo hizo, una autocrítica de qué es lo que a él le faltó. ¿No, no Iván? ¿Qué es lo que a él le pasó? Lo que le pasó a Villanostre no nos importa, lo que le pasó a de Rosa, a Frontini, o al docente, no nos importa, uno tiene que analizar lo que a uno le pasó en la evaluación. ¿sí? Iván, me parece que vos, es, algunas cosas de las que yo dije, y si tenés que decirme, no doctora, yo, usted no tiene razón, estoy acá, me lo banco no, es, al frente. Es como, es como usted dice, doctora, porque en realidad uno se preocupa más por lo que uno puede uh. hablar y no ponerse nervioso y concentrarse y tratar de... A veces yo no me tranquilizo, y trato de acelerarme y me termino bloqueando, pero no quiere decir que sea por la influencia de los profesores por el cual yo desaprobé. Sino... Yo, no les estoy diciendo, yo no les estoy diciendo que los profesores son todos una, una miel. No. ¿sí? no. Es eh, no más, te eso. De, no estoy diciendo. De es la vida. Para poder, este, para poder este, responder de la manera correcta y, y, y darnos alguna mano. Así. La verdad que todos se portaron Miren. muy bien, de una comisión o de la otra. Siempre han tratado de, de formular preguntas. Bueno, diferentes, bueno. O sea, no puede responder. Yo lo, lo pongo, Iván, no porque esto estuviera arreglado con Iván, sino porque me acuerdo mucho el examen Iván, lo conozco, Iván. Iván superó los nervios y en la segunda parte le vinieron los nervios de nuevo, ¿no, Iván? Fue así claro. y lo había controlado. Entonces, yo le hice sí, esto, se los recomiendo. Primero. Control de ansiedad y nervios. Eso es algo que no lo tiene que cambiar ni Villanustre, ni el doctor de Rosa, ni la doctora Frontini, ni el doctor Polito. Tiene que cambiar uno, uno tiene que controlarse. Ojo, me, me incluyo, no es que yo estoy fuera de esto, pero eh, sí, uno, controlarse uno. Segundo, buscar un ambiente donde no haya, echen a la familia de la casa ese día, que vayan a pasear, no sé, estar tratando en un ambiente que no los distraiga. No tengan cosas que los distraigan, ¿sí? Segundo, eh, traten de armarse ustedes mentalmente un esquema. Yo lo hago cuando doy clase. Como esto pasa en las clases, yo me disperso. Entonces yo tengo como, bueno, esto, 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 ¿sí? Entonces ah, traten de armarse mentalmente un esquema. Empiezo con esto, sigo, en el tema que ustedes preparan, sigo con esto, sigo con esto. Tener una estructura para que no se sientan que se obnubilan. Si son nerviosos, si son seguros, no. ¿eh? Pero ser nervioso no quiere decir que no sepan. Es que, bueno, son, las emociones le juegan en contra. Tercero, lo de los ruidos de, la, de las casas. Esto es lo que tiene esto y a nosotros nos pasa también. ¿eh? Más de una vez está el perro por acá abajo y, y, y está mordiendo el cable de la computadora. Nos ha pasado. Bueno, ese día traten de estar en un ambiente por ustedes. A nosotros no nos molesta. Hemos visto chicos pasar por atrás. No, eso es así lo que tenemos ahora ¿eh? eso por ustedes y después de eso nada chicos eh, repasen lo que, todo lo que puedan estudien todo lo que puedan y hoy les mando los ejes temáticos esos que son que, que, lo central lo que ustedes quieren que lo que quieren creen que necesitan yo creo que no lo necesitan porque está todo pero yo se los voy a mandar ¿eh? Gracias, Pedro. Bueno, A ver, sí. sí ¿Le sí, puedo sí, hacer sí. una pregunta de contenido? Que La respuesta es breve, no, no es muy extensa. ¿Dónde está eh, Nicolás? Sí, Nicolás. Acá, acá, sí. Sí. Eh, es sobre el dominio revocable. Una vez que se cumple el plazo de 10 años que prevé el código y no se cumplió la condición o plazo resolutorio, el dominio queda constituido como perfecto en cabeza de quien era dominio perfecto, ¿verdad? Exacto. Exacto, así es. Yo esta esta pregunta tenía que ver, no sé si eras vos, Nicolás. El otro, ¿eras vos, Nicolás? Sí, sí, la clase pasada. Sí, sí, ah, sí, sí. sí, sí. Sabes que corté y le mandé un mail a María Laura. La habíamos dejado para el sí, final. No sí, Es decir, el, ese es lo que, eso es lo que tiene el dominio revocable. ¿eh? Por eso es revocable. Entendí bien, entonces esa parte al menos. Lo entendiste perfecto. Y los efectos van Gracias. hacia atrás, ¿eh? o sea, hacia atrás. Por eso son retroactivos. Bueno, sí, mandé un correo y creo que por el campus te avisó que yo salí y no habíamos. Desahogido. Sí, sí. Bien. No hay problema. Bueno, vamos a seguir, y por los que son de otra comisión quieran escuchar o les sea útil, con el tema del de derecho de autor. ¿Por qué trabajamos el tema del derecho de autor y los otros no? ¿Por qué priorizamos? ¿eh? Entonces, ahora sí vamos a ir a la ley. Yo les mandé el texto de la ley ya bajado para que ustedes lo puedan tener hoy en la clase y vamos a marcar aquellas cosas importantes. Muy importante, muy importante que tengan en cuenta lo que vimos en la clase anterior. Esto primero, del sentido de la de la precisión terminológica en, en términos de que los derechos intelectuales o la propiedad intelectual comprende el derecho de autor, o sea, la propiedad intelectual propiamente dicho, y también comprende la propiedad industrial, patentes, marcas y modelos, ¿eh? que eso es lo que van a ver de ese capítulo que recién mostraba Juan Manuel por la pantalla. ¿sí? Son tres hojas por patentes, no, marcas y modelos, es, dos, es muy poquito, sí. Lo voy a mandar al grupo, el archivo, si lo Bueno, tengo. Bueno, perfecto. Eso está en el campus, pero... Si lo mandan al archivo, mejor. A veces es más rápido. Eh, porque no todos pueden acceder al campus. Yo también por eso abrí un mail. Porque a veces por X motivo no pueden acceder. ¿eh? O por conectividad, o por lo que fuera. Entonces nos manejamos con todo lo que tenemos. Entonces, importante es que el tema es amplio. Pero, en la, en la situación de evaluación, casi siempre un eje de preguntas suele ser el derecho de autor. Por eso es el que prioricé. ¿eh? Eh, importante lo siguiente La protección legislativa Vamos ahora a ir por artículo La protección legislativa Ustedes van a ver que es amplia El artículo 1 Ahora les voy a pedir esto No hagamos preguntas Así vamos lineal Y las dejamos para el final Si les parece bien Así, así vamos Somos este, consecuentes eh, La protección legislativa es amplia El artículo 1 De la ley 11.723, que es una ley que tuvo algunas modificaciones por una ley que ahí ustedes van a ver en la impresión que tienen o en el soporte que tengan, que es la 25.036, esa ley, la 11.723, ha sido modificada y ha sido modificada y siempre es susceptible de ser modificada porque, por ejemplo, se incluyó la protección de los software, es decir... De los programas de computación. Entonces siempre está latente la modificación. Pero es la 11723, la, digamos, la ley madre, la que rige todo esto, con sus modificatorias. Por eso les dice 11723, ley ordenada por la ley 25.000, 26.000, etc. ¿Eh? Pero la ley que les van a pedir siempre es esa. La sí. originaria es la 11.723. Entonces, ustedes ven que el artículo 1 es un. Hay una amplia protección porque tiene una casuística y tiene una enunciación que no la van a saber de memoria, pero sí van a saber que la, la, a los efectos de la ley, las, lo que se considera obra, el objeto protegido es la obra, ¿sí? la obra del autor, van a ver que dentro de esas, el concepto de obra, ¿sí? técnicamente es omnicomprensivo de un montón de situaciones y es lo que el artículo 1 les menciona y entonces ahí viene la casuística les dice programas de computación ahí está los software que antes no estaban en la 12723 originaria ¿sí? eh, compilaciones de datos obras dramáticas composiciones musicales cinematográficas coreografía pantomímica, etcétera 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 es una enunciación, y es lo que tienen que saber sepan si algunos sepan ¿sí? si algunos no es difícil eso pero sepan que es una anunciación meramente ejemplificativa y no es taxativa es decir que la ley 11723 deja siempre una ventana abierta a la incorporación de nuevas obras ¿Eh? pero el concepto nuclear es el, conce el concepto nuclear central es el de obra ¿Eh? y después esa obra bueno podrá tener diversas manifestaciones ¿Eh? artísticas arquitectónicas este, ahí les mandé eh, a través de María Laura, eh, por ejemplo, el caso Calatrava, para que lo puedan para que puedan ilustrar lo que leen, que es de un arquitecto la modificación del puente que vimos en la ciudad de Bilbao. Ahí no estaría la 11723 porque tiene aplicación, este, eh, eh, bueno, el puente ocurre en España, no importa. Yo lo puse como ejemplo. Pero vamos a suponer que en la ciudad se querría modificar la obra de Marta Minujín, que está en el Museo del Mar, esa que tiene los papeles de alfajores. Sí, o eh, que es el lobo de mar o los lobos de mar de la Rambla, que viniera alguien a querer intervenir y modificarlo. Lo han intervenido, no, lo han dañado porque los han escrito con aerosol. Eso es un tema que hay que, que, que tiene que ver con, eh, con la escasa educación que tenemos, pero no podría venir otro a otro artista sin consentimiento de, por ejemplo, Marta Minujín, a modificar esa obra que está en el museo del Mar para tratar de visualizar algo que no sea en España, sí, eso queda claro. ¿Por qué? Porque esa producción, esa obra protegida, no solamente se vincula con la, el soporte material que en este caso son, eh, creo que eran es de algún material, no sé si tiene alambre o qué, pero están revestidos con los papeles de alfajores, sino que además está tiene que ver con el intelecto, con la creación del autor. ¿eh? Hasta ahí me siguen. Eh, por eso decimos que los derechos eh, intelectuales son derechos complejos. ¿Complejos qué significa? Hay dos, y esto sí es una pregunta de examen. Es un derecho subjetivo, como es un derecho real, ¿sí? como es un derecho creditorio u obligacional, pero tiene complejidad. ¿Y la complejidad en qué radica? Si yo les pregunto, ¿qué son los derechos intelectuales? Seguro que esa pregunta se la voy a hacer yo. Sí, porque seguro, porque le di el tema, seguro que me va a llevar a, 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 explicar, a querer. Además, me gusta el tema, así que a veces quiero ayudarlos y los hundo. Pero a veces hago preguntas, que sé que yo estoy tranquila que lo diga el tema. ¿Eh? No son ni porque derechos entonces, personales a... ni derechos reales. eso es la primera. Bien, M muy bien. Pero son complejos. Porque son bienes inmateriales. Exacto. Tienen un doble aspecto: un aspecto patrimonial Usted... y un aspecto moral. Bien, o sea, los de la comisión 2 van a saber el tema, y bueno, si hay alguien que. Yo hoy abrí esta clase, no creo que haya gente de otra comisión, pues veo que somos 49, pero bueno, está claro que esa complejidad surge de eso. Hay una parte que tiene que ver con la explotación patrimonial que tiene la obra, que esa es cedible, es enajenable. Ahora vamos a identificar en, el, en los artículos de la ley, o sea, yo lo puedo ceder, lo puedo enajenar, pero hay otro aspecto de esos derechos intelectuales, los que tienen que ver con la explotación, el, eh, son totalmente cedibles, enajenables y demás. Ahora, sin embargo, hay una facultad extrapatrimonial, que esa no es cedible, esa no es enajenable, que esa subsiste siempre en cabeza de su titular, y que es lo que se llama el derecho moral del autor. ¿sí? Acá aparece la denominación moral, siempre la moral es un problema en el derecho, si ustedes eso lo saben por Teoría General del Derecho, siempre es un gran problema. Pero lo que queremos, lo que quiere identificar es que tiene que ver con el intelecto, con la creación. Y es lo que tiene que ver la paternidad de la obra. Es decir, ¿vieron cuando dice, no? Ellos, el, es el padre de esta obra es fulano de tal. Vamos a seguir con el ejemplo de Marta Minujín, los lobos que están, el lobo que está en el Museo del Mar, la paternidad o la maternidad de esa obra la tiene Marta Minujín hacia su intelecto, hacia su creación, hacia su este, espíritu, y eso es el derecho moral. ¿eh? Eso es intransferible, es, inmodificab es eh, eh, inmodificable por otro, o sea, no es susceptible de ser modificado por otro, y es inalienable. Ahora vamos a ver las características. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Puede repetir por qué se referiría a un derecho complejo? Bueno, ahora, ahora vamos, ahora vamos, ah, ahora. Ahora. ahora vamos. Profe, ¿esta ¿Qué? complejidad del derecho tiene que ver con el corpus mysticum y el corpus mecanicum? ¿Qué, qué equipo que tengo, sí, me impresionó eso. Los van a impresionar. Sí, a sí, sí, tiene que ver, tiene que ver. Escuchen, tiene que ver con eso. El corpus mysticum sería la, el derecho moral, ¿sí? Pues lo que pasa es que eh, los nombres que utilizan tienen que ver como, con lo místico, En realidad, esto de místico no tiene nada, tiene que ver con la creatividad, pero bueno, se lo ha llamado así en las elaboraciones doctrinarias. Y el corpus mecanicum, mecánico como, como sinónimo de soporte, ¿sí? Claro, este, sea, el soporte en que se plasma la, la obra inmaterial ver, la obra intelectual. A ver, a ver, tiene que ver, esperen, tiene que ver y no tiene que ver. Ojo. No, 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 no confundamos. El corpus mysticum se identifica con el derecho moral, que se identifica también con la paternidad de la obra. Vamos al ejemplo: los lobos marinos de la Rambla, ¿sí? o los lobos, el lobo marino de Minujín. Eso ahí vamos a distinguir los elementos. Hay una paternidad, una maternidad de la obra, que es la expresión del intelecto o de la, de, la, de, la, de la expresión artística de la autora de realizar una figura de un lobo marino que es emblemático de Mar del Plata, uno ve un lobo marino y dice Mar del Plata, ¿sí? es un emblema de Mar del Plata, y entonces y ella lo expresó de esa manera. Ahí, esa expresión artística, piensen en otras también, chicos, ¿no? Pi piensen en el Puente de la Mujer, que es una obra extranjera, que está, bueno, que de un autor extranjero que pertenece, eh, que vimos en Puerto Madero, que está en los cuadernos, tapas de los cuadernos muchas veces. ¿Sí? Piensen en cualquier obra de esas. Bueno, ahí hubo algo que llevó al autor a hacer ese diseño arquitectónico. eso, eso Ese diseño, eso que tiene que ver con el espíritu, con la creación, piensen en una obra de teatro, no piensen solamente, piensen en cualquier... Esa obra de teatro o esa expresión artística es el derecho moral. ¿sí? Después, eso, esa expresión artística acude a un soporte. ¿Qué será? ¿Sí? Las maderas, el alambre, los materiales sofisticados que se usen para el puente, eh, las cuerdas de los tensores de acero, eh, no sé, el, el, el armazón que tiene eh, los, los, eh, lo, el lobo de mar o el cemento de lo que está en la rambla, no sé, los materiales. La idea, la traduzco, porque la idea en sí misma no está protegida, eso es muy importante, artículo 1 infine, la traduzco y utilizo un material corpus mysticum derecho de autor corpus mecanicum, soporte hasta ahí está bien ahora, ahí tenemos todo lo que tiene que ver con lo extra patrimonial hasta ahí no hay nada de patrimonial, ¿eso lo identifican? ¿sí? ¿Lo identifican? sí, profe ahora, después va a venir no, otro profe, profesor, esperen, esperen? ¿no? Esperen, esperen. ¿Sí? esperen, no es difícil esto falta museo a ustedes Sí, me, me, menos menos cerveza, sí. más museo. Pero bueno, eh, de, después eh, después este, ¿qué pasa? Eso que es inmaterial, que eso, perdón, que es inmaterial, que se materializa en un soporte y que forma parte de cómo ese autor expresa su arte, ¿sí? su expresión artística. Eso es extrapatrimonial. Entra dentro del lo extrapatrimonial. Es lo que vulgarmente o coloquialmente se dice, esto no tiene precio, ¿eh? porque tiene que ver con... Ahora, hay otro aspecto, ¿sí? Hay otro aspecto que tiene que ver con la patrimonialidad, que es distinto al soporte, ¿me entienden? Piensen en sus computadoras, sus computadoras tienen que ver con derechos, hay diseños, hay... cada uno tiene una computadora diferente o un teléfono diferente que responde a modelos diferentes, ¿sí? Y, y tendrán sistemas operativos diferentes, hay un montón de capital humano ahí. Algunos tienen que ver con la creación y otros tienen que ver con la apuesta en el comercio, que es lo patrimonial. Ahora vamos a avanzar en los artículos. No confundan el corpus mecanicum con lo patrimonial. ¿sí? El corpus mecanicum es el soporte. Es, estas, estos estos este, Soporte es donde está la idea de el, de la, del, del autor que creó el sistema operativo que creó este no sé la obra de arte comprenden eso hasta ahí sí, sí profesoría. Que... De... veo y que muchos sí y realidad. otros no el soporte material sería el soporte de no la queda, patrimonialidad a ver, que se va a dar un papel más que nada por, por la distribución, a ver, distribución no. reproducción, la lo que patrimonialidad no sea, bueno, la que no es el autor de la obra. Esperen, esperen, vamos, vamos a avanzar. Ustedes son de la época del CD. Bueno, una canción usor, usa un soporte de CD. Antes se usaba el cassette, ahora. Sé, bueno, claro, ahora este, el CD ya tampoco se usa más, y ahora usan Spotify, que es una aplicación y que bajan. Bueno. Esa aplicación que responde también estará seguramente registrada. Es decir, y no tiene nada que ver con la canción que ustedes escuchan de este, Los Redonditos de Ricota, que te responderá a los autor, al autor, que, a los autores del tema musical, media antigua. Pero este, me comprenden lo que les quiero decir ¿Eh? con esto, tienen claro que el soporte es, conti es como los libros. Hoy se el ebook, ¿sí? este el que no, el que pref prefiere el soporte de papel. Ahora, hay algo que se comercializa y hay algo que no. Lo que no es comercializable tiene que ver con la creación. con el, le, les, les cuesta a los, le ver, eh, comprender lo intangible a veces. Eh, tiene que separar lo que es tangible de lo que no es tangible. Lo, la creación de un libro de Borges responde a la genialidad y al intelecto de Borges. ¿eh? Entonces, eso es lo que no puede, ese derecho a, a su paternidad. De su obra, es lo que está fuera, es lo extrapatrimonial. Ahora, después, por eso es complejo, la complejidad está ahí. Tiene un aspecto patrimonial y otro extrapatrimonial. ¿Me siguen? ¿Sí? Bueno, eh, vamos a ir. Artículo 1, dejamos las preguntas para el final. Y así, así seguimos. Artículo 1 es. Muy amplio, amplia protección. Tiene una enunciación de la materia protegida, o sea, de, lo, de qué es lo que protege la 11723, y incluye el software también por la modificación de la ley. Y también ahí lo que tienen es que es importante, es el tema de las ideas. Esa es una pregunta que yo podría hacer es: ¿LA, eh, la ley 11723 protege las ideas? Por sí misma, y ahí ustedes tienen la respuesta. ¿Eh? Ese tipo de preguntas. Podemos suponer que eligen este tema, no vamos a estar en posesión y yo les voy a venir a preguntar. Por ahí sí, porque sé que lo van a saber. Por ahí lo que pasa es que sale alguien de otra comisión que no lo vio y que no lo, no lo estudió, en realidad no lo estudió y, y, y no le hago el favor. Pero por ahí podría preguntarlos, ¿eh? como para sacarlos. ¿eh? Ese tipo de pregunta en ese tenor. Okay. Julieta, sigo. Pero las sí. ideas están protegidas una vez que están exteriorizadas, si no entendí mal. Sí, eso lo vimos en la clase anterior. Las ideas en sí mismas, lo dice el 1, artículo primero, infine. Eso es una modificación, no estaba en la 12723 originaria. Las ideas por sí mismas no son protegidas, tienen que expresarse. ¿eh? Tienen que. Lo dice claramente, la expresión de ideas este, tiene que. Tiene, o, no, o sea, dice, la protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas. La idea por sí misma no está protegida. ¿eh? Y si no la expreso, no puedo proteger. Es, es lógico eso. O sea, necesitan la exteriorización. Sería. Vamos por el artículo 2. Bueno, acá tiene que ver con esto que hablamos. Yo les voy a dar los artículos esenciales, ¿eh? no todos. Artículo 2. Bueno, acá es importante. Habla de las amplias facultades que tiene el autor. Y ustedes van a ver acá, dentro de las amplias facultades, tenemos las amplias facultades justamente de índole patrimonial. Patrimonial. ¿Por qué? Miren todo lo que puede hacer. Puede el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística, puede disponer de ella. O sea, tiene derecho a disponer. ¿Por qué? ¿Qué es? Es una propiedad, es una especie. ¿Sí? No es el dominio en sentido del 1887, inciso primero, o A, no es, el 1887, no es dominio, pero es una forma de propiedad. Y en sentido constitucional, la propiedad intelectual forma parte de ese derecho de propiedad en sentido amplio, ¿eh? artículo 17 de la Constitución Nacional. Sí, sí el profe, igual sigue la idea de la propiedad del patrimonio de la persona, vamos o allá sea, la propiedad como una cuestión de un atributo de la personalidad, o sea que sí. Bueno, al... bueno, eso lo vimos. También integra el patrimonio sentido amplio de una persona que no solamente está compuesto por cosas, sino también por bienes que no son cosas. Y eso lo habíamos visto creo anteriormente. Bien, Juan Manuel, sí. Pero no se olviden que va a haber algunas preguntas y estas preguntas las suele hacer el profesor titular. Generalmente, otros docentes también pueden hacerla, ¿qué tiene que ver con y cuál es el sentido constitucional de propiedad? Porque si no pareciera, y porque en la cotidianeidad identificamos propiedad con dominio, que el dominio solamente es la propiedad de una casa, la propiedad de un auto, ¿eh? tenemos esa tendencia a la, a la materialización. No, 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 el sentido constitucional de propiedad es amplio y esto está incluido. ¿eh? Y vieron que yo les había mandado, o está en el campus, un extracto de fallos que dice que hay dos conceptos que siempre hay que entender ampliamente. Uno es el de libertad y otro es el de propiedad. ¿sí? Y la propiedad, la, en la forma que lo concebimos, la propiedad privada se vincula con el trabajo, ¿eh? se vincula con la, la posibilidad que tienen las personas de trabajar y de poder obtener sus sus bienes. Entonces está vinculado con eso, la protección de la propiedad. No es la avaricia, ¿eh? sino que se vincula con el trabajo. Todo lo que ustedes obtienen con eh, y todas las cosas materiales que ustedes obtienen con el esfuerzo de su trabajo, forman parte de su patrimonio. ¿eh? Después hay otros que serán eh, mal habidos los bienes, pero ese es el, la propiedad privada se protege desde esa perspectiva. La eh, propiedad con sentido constitucional refiere a los artículos 14 y 17. ¿Verdad? Sí, de la pues, Constitución. Bueno. Exacto. Ah, bien, bien. exacto sí. Vean que el 17 es amplio. ¿eh? Está comprendido también. Sí, sí, sí. La tengo por acá la Constitución. Está comprendido o sea, también. O la parte teniente de la inviolabilidad de la propiedad privada, digamos. Bueno, eso es, eso es una pregunta que se hace mucho porque es esencial. ¿eh? Y dentro de la propiedad es inviolable, el artículo 17, también. Esto lo leímos en la clase anterior, por eso no, lo omití ahora. También todo autor, derecho de autor, ¿eh? todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra. ¿Eh? La exclusividad, y eso surge de la Constitución Nacional. ¿Eh? O invento descubrimiento por el término que acuerda la ley. Acá estamos claramente en reales y claramente en la otra categoría, que son los reales y también los creditorios u obligacionales y también en la categoría de los intelectuales. Y eso surge del 17. Bien, sigo. Eh... ¿Qué es lo importante acá? Que así bien el, el, el eh, titular de un derecho de autor tiene estas amplias facultades de disponer, publicar, ejecutarla, exponerla en público, ¿sí? enajenarla, traducirla, adaptarla, puede hacer todas esas facultades que están en el artículo 2, puede, siempre, conserva, siempre, esto es. Este, eh, inalienable, incesible o incedible, eh, siempre conserva el derecho a mantener el título de la obra, ¿sí? vamos a suponer que es no sé, una película, eh, El silencio de los inocentes, por ejemplo, vamos a poner una película argentina, ¿sí? a mantener el título, a mantener la forma, ¿sí? la forma, bueno, este, podría ser eh, la forma intrínseca, podría ser la cantidad de eh, capítulos, por ejemplo, que pueda tener un libro, ¿sí? y a mantener el contenido, o sea, que no se altere, ahí tienen fallos, ahí yo les mandé ayer por María Laura, para los que no puedan acceder al Zoom, el caso y el ejemplo del de, eh, texto de Borges, que hubo un, un autor y ahí tuvo una controversia judicial. Eh, y también y también se vincula con esto último, el derecho a exigir fidelidad de esa obra. Eso no es cedible y eso lo conserva siempre, aunque él ceda sus derechos de autor. ¿eh? Eso lo conserva siempre. Es decir, que si yo les, deseo, les cedo a ustedes mis derechos de autor sobre el libro de Reales que no escribí, pero que les cedo ese derecho de autor, ustedes pueden venderlo, pueden reproducirlo puede, a la editorial habrá un contrato de edición que vamos a ver que está al final de la ley habrá, pero yo no, 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 no puedo, por más que tengo, han, hemos celebrado ese contrato de edición, no puedo alterar el título que eso lo, este, lo he puesto yo no puedo Entonces, alterar su forma título, perdón eh, siempre y cuando esté registrado o no. Bueno, pero por eso, ahora, ahora vamos, ahora vamos. Va, vamos por el principio, vamos a llegar ahora a la registración. ¿eh? Pero estamos hablando. Vamos, eh, ahora, ¿quién me preguntó recién que no le vi, no vi qué marcó? Julieta. A ver. Julieta. No, ¿estás con la cámara no, no? Sí. ¿A ah, dónde estás, está Julieta? Es ah, Internet. Ah. ah, bien, bien. Bueno, ahora llegamos ahí. Pero bueno eso siempre se va a tener que respetar porque hay muchas obras que este, tienen nombre aunque no esté exhibido el nombre tienen nombre y bueno depende para que yo la voy a utilizar debo respetar entonces la forma debo respetar el contenido debo respetar el título y también exigir fidelidad respecto de ese contenido ¿Eh? de modo que si yo escribí vamos a suponer que estos autores sí que hicieron una contrato con la editorial Astrea, que es la que reproduce el contenido, y le pusieron de nombre Manual de Derechos Reales, mañana no bueno, le pueden poner Introducción a los Derechos Reales o Derechos Reales. La editorial Astrea deberá respetar ¿sí? el nombre puesto por los autores, deberá respetar el nombre de los autores, deberá respetar el contenido de los autores. El soporte, bueno, será en todo caso contingente, porque podrá ser soporte papel, podrá utilizarse en un soporte ebook, ¿sí? Pero sin embargo, todo lo que tiene que ver con la paternidad de la obra es incedible. Entonces, estos autores han hecho un contrato de edición con la editorial Astrea, pero se les debe respetar su creación. Eso es incedible, es inmodificable. Y eso tiene que ver con el derecho moral. ¿Me siguen? La parte compleja Voy tomando cosas como que se me ocurren que tengo acá como para ser lo más gráfica posible. No es complicado, tienen que tenerlo, deslindar los conceptos, pero nada más. Bueno, el artículo, eh, esto es importante, es un seudónimo. Ustedes saben que hay autores que utilizan su nombre, acá por ejemplo, Gregorio Dilo, Javier Papaño. Jorge Cauce, si sí, utiliza su nombre, y hay otros que utiliz utilizan un seudónimo. Ejemplo, Quino, sí, ¿Eh? el autor de Mafalda utiliza un seudónimo que es Quino, que no es su nombre, es un seudónimo. Entonces, este, eso es importante, quienes utilicen un seudónimo, cualquiera que es el Nick, sí, el autor de, 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 de Gaturro, que es Nick, sí, bueno, no es su nombre. Se llama Cristian, ahora no me acuerdo el apellido, pero bueno, eh, utiliza un seudónimo Nick. Y ustedes ven todas las gráficas de Gaturro, que abajo está firmado Nick. Utiliza un seudónimo, ese, ese dibujante, humorista. Entonces, bueno, ese seudónimo puede ser registrado. ¿eh? Y ese seudónimo, no solamente que puede ser registrado, sino que además yo adquiero la propiedad de ese seudónimo. Entonces yo mañana no me puedo poner a dibujar un perro que diga Nick. O otro gato que use nick, porque ese seudónimo también forma parte de la propiedad de una persona. ¿Me siguen hasta ahí? O Kino, por ejemplo. Yo no puedo ponerme mañana a dibujar y firmar Kino, porque está registrado. Kino, nick, o lo que fuere. ¿Hasta ahí me siguen? Mucha de la vida cotidiana nuestra está imbuida de estas cuestiones. Forman parte de nuestra cotidianeidad. Lo que pasa es que no las analizamos desde el punto de vista jurídico. Pero está bueno que ustedes empiecen a poder hacerlo a eso, porque es la manera de relacionar ¿eh? la vida nuestra de todos los días, porque eso es el derecho, con los contenidos teóricos. Entonces van a ver que aquello, todo lo que nos está rodeando, miren que yo no tuve que irme a, otra, a otro ambiente para poder demostrarles que casi todo lo que tenemos ¿eh? tiene una autoría, está todo permeado por lo jurídico. ¿Sí? Entonces, eso, este, eso es importante, que hagan ese ejercicio de relacionar la vida con la teoría. Los titulares, bueno, por supuesto, ¿quiénes son? Acá esto no reviste, no reviste mayor complejidad, salvo una aclaración del inciso de quiénes son los titulares de la propiedad intelectual, el autor, obviamente los herederos o derechohabientes, es decir, los herederos que por ley se marcase así, que, que son herederos, o por ejemplo, si existiese un legatario, si yo hubiese dejado mi obra de arte a, eh, a través de un legado a determinada persona, ¿eh? a título de heredero o legatario, ¿eh? a través del legado. Yo dejo mi obra, mi escultura a este, no sé, Juan Pérez, ¿eh? la lego. Eh, y por último, ah, los, esto es importante, el inciso C, porque el otro es parte de la cotidianeidad, pero para, vamos a ver ya el inciso C. Los que con permiso del autor, siempre con permiso del autor, ahora vamos a ir a un ejemplo, traducen, refunden, adaptan, modifican o transportan sobre la obra nueva intelectual resultante. Vamos a suponer que un libro de Borges tiene que ser traducido a. Este, el inglés ¿sí? o al alemán. Esa traducción debe estar autorizada por su autor. ¿sí? Tiene que respetar, el es un contrato, o sea, hay una autorización y se establece un contrato de traducción y tiene que respetar determinadas pautas. Esas determinadas pautas es que, por supuesto, tiene que respetar el título, tiene que respetar la forma, el contenido. Y la fidelidad, la traducción debe ser lo más próxima posible a la obra originaria del autor. Vieron que a veces dicen, no, porque miralo en inglés la película, porque no es lo mismo la traducción vieron que a veces eh, ocurre eso, y ocurre eh, con los, los textos. A veces cuando ustedes hacen, por ejemplo, estudios superiores, de doctorado y demás, les van a recomendar que lean las obras este, en, 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 en el idioma originario del autor, porque a veces las traducciones, si no son muy fieles a la versión original, adolecen de algún tipo de cuestión. Ahora, ¿qué pasa? Cuando hay una traducción de una obra, nace una obra nueva, es decir, tenemos la obra originaria, vamos a ir a un texto que a mí me gusta y que se lo recomiendo de paso, este, que se llama Las Memorias de Adriano, ¿sí? es un texto de una autora que se llama Margarit Josener. Esa traduc traducción la hizo Cortázar. Cuando Cortázar hace esa traducción al español, ahí nace una obra nueva en cabeza de Cortázar, que es la traducción. La traducción en sí misma es una obra nueva. O sea que coexisten dos, la obra originaria y la obra traducida. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Eso es importante. ¿eh? Con la traducción nace una obra nueva. Eh, por último, el inciso D del artículo 4 les habla, esto es una... Eh, 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 modificación o una incorporación que hizo una ley que es la 25036 que les habla de que las personas físicas o jurídicas cuyos dependientes contratados para elaborar un programa de computación hubiesen producido un programa de computación en el desempeño de sus funciones laborales salvo estipulación en contrario es decir por ejemplo si yo trabajo para este, Google Argentina, o si trabajo para cualquier en, empresa y diseño un eh, programa de computación, esto tiene que ver con la industria del software argentina, por ejemplo. ¿no? Si yo, eh, eh, por ejemplo, diseño un programa de gestión, ese programa Tango, por ejemplo, que es de Argentina, ¿sí? programa de gestión Tango, bueno, y estoy trabajando para una empresa, como dependiente de esa empresa que soy, esa obra le pertenece, ¿eh? porque es producto de mi relación de dependencia con la empresa este, argentina. ¿Comprenden eso? Hay una relación de subordinación ahí, es un dependiente. Eso se ha modificado porque si no, surgía toda una cuestión en torno a la titularidad. Y yo estoy, lo que hago como empresa es una inversión para que mis subordinados, mis empleados, y de en esos sistemas. Entonces es lógico que, como producto de esa tarea, yo resulte ser como empresa la titular. Eh, el artículo 5, esto es importante, eh, les habla de la duración de la propiedad intelectual. Bueno, esto es importante. La propiedad intelectual sobre las obras corresponden a los autores durante toda la vida, es vitalicia. sí es vitalicia. ¿Qué es lo que es vitalicio? Bueno, esto que tiene que ver justamente con el derecho moral, el derecho a mantener el título, la forma, el contenido y a exigir fidelidad, eso forma parte, es imprescriptible, yo lo ejerzo durante toda mi vida. ¿sí? Y fallece. en el caso de fallecer, esto se traslada a los herederos por el término de 70 años. En el campus virtual, y ayer creo que les mandé un extracto a María Laura ustedes van a ver que hay un caso muy eh, renombrado que es de Roberto Fontana Rosa ¿sí? el escritor rosarino tan conocido por todos el negro Fontana Rosa conocido que hubo una causa que se gestó entre los herederos de Fontana Rosa lo ubican en Fontana Rosa la mayoría sí supuesto. Muy bien. Sí. Bueno, está, está, hubo, somos uh, jóvenes, pero tampoco tan ignorantes. No, o sea, no, 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 no los tildo de ignorantes. Lo último no, que haría... Ya sé, ya sé, pero aparte, que ya aparte los pincho para que se fijen, porque me ha pasado con misiones que hay gente que no sabe. Entonces, este, lo, respeto al que no sepa, los respeto, al no sepa, pero los incito a que sepan. ¿eh? O sea, lo, 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 los pincho un poquito así para que el que no sabe siempre está la oportunidad de aprender. Yo a veces no, no, no sé, pero por ahí saben quién es... Este, Cómo se llama este, este esto les, eso generalmente les, les, los engancha esta vez no tuve tanta oportunidad pero cómo se llama el autor a ver esto sí lo saben el autor del de, eh, grafitero de murales de arte callejero que hizo el, la obra que se llama la niña con el globo rojo Baschi Rodolfo cómo se llama Baschi lo conocen bueno, ustedes saben que existe el arte callejero. Bien, muy bien, Rodolfo, gracias. Este, ustedes saben que existe el arte callejero y esas obras están... Y hay toda una cuestión con este autor que se llama Banksy, que lo pueden buscar, eh, que es muy interesante. Lo que ocurrió con una obra, lo que ocurrió con una obra en un remate, al, no sé si está eso en el campus, pero lo pueden ustedes, es muy de, fácil búsqueda. Este, lo pueden... Lo pueden rastrear porque es un autor eh, que no se sabe quién es realmente, utiliza ese seudónimo y hay toda una historia, por supuesto, no es argentino, pero sepan que, por ejemplo, también se ha eh, alegado el derecho al eh, diseño de los tatuajes de las personas, y eso es propiedad intelectual o no. Y dio lugar, por ejemplo, en Estados Unidos, a una causa eh, millonaria porque el boxeador Mike Tyson tiene un tatuaje en su rostro y ese tatuaje después fue utilizado en un film humorístico, no, no recuerdo el nombre, entonces el personaje de humor tiene el mismo tatuaje, es una película de ahora, no hace mucho tiempo, tiene el mismo tatuaje que Mike Tyson y tiene una cara de bobo impresionante y el mismo tatuaje de, de Mike Tyson. Entonces ahí se generó entre el tatuador de Mike Tyson, y por supuesto la compañía de películas, que no sé si era la Paramount o la, no sé, alguna compañía grande, un juicio millonario, por supuesto, porque habían utilizado ese diseño de ese tatuaje. ¿eh? O sea, ¿es un tatuaje una obra de arte o no es una obra de arte? Bueno, le dio la razón, porque habían utilizado para esa película, y encima en la gráfica de publicidad de esa película, el tatuaje que Mike eh, que Tyson tenía en su rostro sí que hay muchas cuestiones de la modernidad y la cotidianidad que bordea, eh, más allá del negro Fontana Rosa. Lo de Fontana Rosa surgió un tema eh, con una obra póstuma. ¿Saben lo que es una obra póstuma? ¿Una obra y después de que después se falleció? O sea que se publica después. La publica después de que se murió. Bueno, se acá, después, el, autor. Bien, acá el, el tema de Fontana Rosa, que es un, un autor argentino, lo de Tyson y eso obviamente no corresponde a nuestro país, pero bueno, pueden, pueden ver la amplitud que tiene el tema. Ahí ocurrió que hubo una cuestión entre los herederos de Fontana Rosa, porque se, se, se editó una obra póstuma, o sea, después de fallecido Fontana Rosa, que se llamaba Negarlo todo. Y hubo toda una cuestión ahí, si era de él, si no era de él, si, hubo toda una cuestión que no la voy a relatar porque es bastante extensa, pero a veces pueden ver los extractos también como para ilustrar parte del contenido. Es decir, todo esto forma parte de la realidad. Y así como es su plaza reloj a Fontana Rosa, están todas estas cuestiones jurídicas en las cuales se involucran abogados y se involucran los organismos jurisdiccionales que no tienen que ver con el disfrute de la obra. Tienen que ver con los derechos, con las sesiones, con los conflictos entre herederos. Y es materia de nuestro trabajo como abogados. ¿eh? Entonces, más allá de disfrutarlo a Fontana hay estas cuestiones no tan agradables. Es que tienen que ver con el derecho de propiedad. Bien, entonces ahí lo pueden ver el caso Fontana Rosa, el caso también Kodama, es, son muchos ejemplos de, estos, de, estos, de, estos, de estas situaciones a las que refieren los artículos. Eh, así como los, el, para los autores es vitalicio, para los herederos este, el derecho, la duración de la propiedad intelectual es de 70 años. Contados, no importa, nadie les va a preguntar contados a partir del enero del año siguiente a su muerte, etcétera. etcétera. ¿Eh? Pero bueno, este, son 70 años. Eh, no obstante, miren qué importante que es la, eh, la protección que la ley hace a la propiedad intelectual, que este artículo 5 lo tienen que leer correlativamente con el artículo 83, 83, que les refiere a, miren la amplia protección que tienen los derechos de intelectuales, la importancia que la Argentina le da, que más allá de los 70 años que tengan los derechohabientes y, que, y la... Y la y el carácter vitalicio que tengan respecto de sus titulares, después de vencidos los términos del artículo 5 que leímos recién, el artículo 83 da o legitima a cualquier persona que advierte que ha habido una mutilación de una obra científica, artística o literaria, o agregados, o infidelidad en una traducción, pueda formular denuncias ante el Registro Nacional de la Propiedad Intelectual. Miren la legitimación amplia y la protección tan eh, fuerte, tan robusta que se le da a este derecho, porque cualquier persona que pudiese advertirlo puede formular una denuncia. O sea, cómo la legitimación activa en pos de la protección de la, o de la, de la obra es tan amplia, es tan extensa. ¿Eh? Eh, y eso es, es un dato importante. Los otros artículos... Los, los omitimos, pero este 83 lo traemos porque se relaciona con el, con el 5. O sea que cualquier persona que advirtiera una mutilación, una alteración o una este, eh, afectación a esa obra artística puede denunciar. Eh... Profe. Sí, quedó algo de lo que habías dicho anteriormente. O sea que pueden ser titulares de la obra los herederos legatarios y los que con permiso del autor reproducen o traducen la obra. Sí, exactamente. Pueden serlo. Es decir, eh, lo denuncia el artículo 4. Si tenés la ley ahí, ahí te dice quiénes pueden ser titulares. Ah, listo. El artículo 4 está. Yo solamente les marco los que por ahí pueden requieran una explicación extra. Eh, Pero se disculpe. Bueno, sí. En el inciso C, cuando habla del permiso para traducir, ese traductor sería titular de esta nueva obra, de la traducción. Exactamente. Exactamente. El ejemplo que yo les puse, por ejemplo, la memorias de Adriano, que Schausener es la autora, Margarita Schausener es la, la autora, el, eh, quien tradujo la obra al español es este... Cortázar, Julio Cortázar sería. El titular de la traducción. ¿eh? De la traducción. Ahí tenemos dos obras, la originaria y en la traducción, la titular sería, sería Cortaz. Cualquier obra traducida que ustedes tengan o cualquier obra de cualquier naturaleza, la traducción implica una obra nueva. Porque es un trabajo, tiene un plus esa traducción, que debe respetar, hay un contrato de traducción, debe respetar un montón de premisas y debe respetar lo nuclear de la obra. Pero hay un trabajo, hay un plus humano. ¿eh? No cualquiera hace una traducción y no cualquier autor o artista acepta la traducción de un otro. Una traducción formal, ¿eh? por supuesto. Después está la traducción este, en, eh, que uno hace en su casa o lo hace a través de un programa, pero estamos hablando de una traducción que es susceptible de ser comercializada, donde hay un contrato, donde haya reproducción de esa traducción. ¿eh? Y ustedes van a ver que las obras dicen, por ejemplo, este, José las Memorias de Adriano, traducción de Julio Cortázar. ¿Eh? A esas cosas ustedes ahora, a partir de ahora, le van a prestar más atención, pero cotidianamente no se les presta atención. A veces les dicen, bueno, una obra traducida les va a pasar en la vida académica, les va a pasar que eh, les van a decir, bueno, no compre la traducción de fulano y no la de otro autor, porque es más fidedigna, sí, es más fidedigna a la, a la a la obra originaria de su autor. Entonces, eso les va a ocurrir y ustedes ya van a saber que hay un trasfondo jurídico a todo eso. Pero bueno, es lo esencial, chicos. Se imaginan que esto es una materia en sí mismo. Hay cursos de posgrado muy interesantes. Casi les diría que este, tiene, es una rama de derecho que tiene mucho futuro. Les van a llegar ofertas de este tipo, eh, sobre todo, no todo es la. la, la la, la, la materia convencional, esto tiene un gran futuro para ustedes que son jóvenes y próximos a, a recibirse todo lo que es propiedad intelectual. Por eso no lo soslayamos, porque de alguna manera les, les plantamos la, además de ser un derecho de propiedad, les plantamos un poco la, la inquietud, ¿eh? porque tiene mucho futuro esto y, y es de mucha actualidad. Ni hablar de temas patentes y todas esas cuestiones, y, y saben lo que pasa ahora con las vacunas y demás, las, la, 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 la industria farmacéutica, hay muchas cuestiones, es muy amplio, esto es muy amplio. Bueno, eh, otra cosa importante, bueno, ahí les habla de, lo, de la colaboración, las obras extranjeras que también están este, eh, alcanzadas, y por la protección, y vamos acá. A ver, esto sí, me, no quiero soslayar lo que hoy hicieron referencia. Bueno, ahí el artículo 37 y el 45 les habla de los contratos, ¿eh? el contrato de edición. Bueno, eh, hay para contrato de edición cuando un titular del derecho de propiedad sobre una obra intelectual se obliga a entregar a su editor y a este reproducirla, difundirla o venderla. Bueno. Que ahí tienen que, piensen en acá el ejemplo del libro de reales, estos autores le han recelebrado seguramente, que no está acá, ustedes no lo ven, pero atrás de esto hay un contrato de edición con la editorial Astrea, con un montón de cláusulas. No, ahora. Tengo un montón de libros que tienen al principio, que hablan todos los derechos reservados en virtud de derecho de propiedad intelectual, de ahora el autor que dispone de ella, y te pone abajo que se remiten las fotocopias. O sea, bueno, bueno, eso es lo bueno que esto está genera, es que los vuelve más curiosos. ¿eh? Porque para que, no el derecho, para que no piensen que los derechos están en algún este, lugar, todos dicen eso, las películas, ahora se ven mucho en Netflix, pero antes, eh, cuando ven, dicen, He hecho el depósito que prevé la ley, eso que todo el mundo se levanta del cine y que aparece al final de las películas. Bueno, esto tiene que ver con eso. Acá también, como dice Juan Manuel. Yo tengo, este, eh, queda hecho el depósito previsto por la ley 11723, impresa en la Argentina. Este es el manual de derechos reales. Y ustedes eso lo pueden verificar. ¿eh? Volverse más curiosos es una buena actitud también como estudiantes. Entonces, bueno, en el ejemplo del contrato de edición, tienen el caso también, les sirve de ejemplo, de la causa de eh, Fontana Rosa contra Ediciones La Flor. Que es el, el tema de, de, de la obra esta, este, Negarlo Todo, que es la obra de Fontana Rosa. La, la editora se llamaba Ediciones La Flor. Ustedes vieron que fue el gran editor de Fontana Rosa, Ediciones eh, La Flor. Y bueno, acá se astrea y el que sea. Esto, hay una cosa que sí me, me, me interesa. Bueno, les habla de la venta. Ahora, ahora vamos a volver un poquito sobre eso, pero hoy un estudiante hizo referencia, no me acuerdo ahora quién de ustedes, pero con lo que tenía que ver con el registro. A ver, el tema del registro, que ahí ya acá viene la gran pregunta. La, pregunta la, la cuestión es, ¿es declarativo o es constitutiva la inscripción en el registro? El artículo, a ver, el artículo 57 de la ley 11.723, les habla del 57 al 60, y 60, 61, más o menos 62, les habla de todo el procedimiento de registración. Es decir, cómo, qué es lo que, y esto no lo vamos a leer todo acá porque se me van a ir de la clase, pero lo van a poder mirar ustedes, tener por lo menos una idea. El artículo 57 les dice que deberán depositar el editor de las obras compridas del artículo 1, tres ejemplares completos de toda obra publicada. Cuando recién mirábamos, o cuando Juan Manuel abría un libro y decía, acá dice, hecho el depósito que previene la ley 11.723, seguramente los autores de este libro han depositado tres ejemplares, hechos los depósitos que prevé la ley. Ese ¿sí? es el artículo 57. Y... Eh, y bueno, la, para las pinturas, arquitecturas, esculturas, etcétera consistirá en el depósito de un croquis o fotografía de la original con las indicaciones suplementarias que permitan identificarlas. Yo ayer a, a María Laura le envié un material, todo ilustrativo, nada obligatorio, de una obra de Clorindo Testa, que es un arquitecto argentino, eh, también. El que no sepa se puede fijar, tiene una característica muy particular: obras multicolores, utiliza formas geométricas y demás. Donde se, había un proyecto que se llamaba La Casa Andriani, que fue una obra póstuma. Que se llevó a cabo, fallecido Clorindo Testa. Bueno, ustedes van a, van a ver que había todo un croquis, un proyecto de esa obra arquitectónica, y en lo que yo les mandé hay como unos dibujos. Bueno, ahí en todo caso no es un ejemplar el que hay que depositar, obviamente, sino que se trata de este croquis este, con toda la explicación suplementaria, es lo que se hace el depósito. Y esto es lo que permite que es la obra perviva más allá de la vida del. Este, vieron cuando se dice los, eh, las obras artísticas eh, la, los artistas viven a través de sus obras son eternos a través de sus obras bueno esa expresión metafórica que se utiliza tiene que ver con esto ¿eh? con que más allá de su fallecimiento la obra se puede llevarse a cabo se puede este, no en su no en su derecho moral no en su creatividad sino en su exteriorización ¿eh? Ya, con hablando con precisión, sí. ¿Y qué pasa con los covers que hay en la actualidad, nada, los grupos musicales eh, utilizan mucho esto? Por ejemplo, la banda de Agapornis, que son todos cover. eh, eh, ah, es, eh, ah, covers Ahora yo, eso es lo que tiene, yo me empiezo a, a tener que ayornar. ¿no? Yo no soy un especialista en propiedad intelectual, eso se los quiero aclarar, ¿no? Por las dudas. Que cover significa que reproducen temas de otros autores. ¿Sí? Claro. Eh, claro eso claro, sí. Claro. Hace si sí, vendrá que hacer. Eh, bueno, sí. Un... Ahí Puede hay que le cambien el estilo musical también. No, sea. no, ahí, ahí, bueno, habrá que ver, pero seguramente hay depósitos. Atrás de eso hay una cuestión jurídica muy importante, habrá contratos de reproducción, tendrán que hacer depósitos por la. Eh, eh, la explotación de esas letras que pertenecen a otros autores. Siempre hay reproducción en las obras. Eh, si no, a ver, piensen que si no, la música se dejaría de ejecutar. ¿no? O sea, o sea, eh, eso está dentro de lo, de lo que sería un contrato de reproducción, harán los depósitos de ley. ¿sí? Eso seguro que es así. A veces se, también en, en los lugares públicos se pagan derechos de autor. Eh, hay un eh, organismo que se llama AdicaPif que cuando hay música que se pasa, por ejemplo, en un café, en un bar, o lo que fuere, tienen que hacer los depósitos de ley, pasan a cobrar todos los meses. ¿eh? Es decir, se respetan esa, esas, aunque ustedes no lo vean, ¿va? toman un café y escuchan la música de fondo. ¿eh? Pero eh, el, la persona se está valiendo de, de esa música, este, y bueno, a veces se deja pasar, pero a veces se, se recauda. Bueno, Pero profe, segura... con todo el tema de la cuarentena, perdón que interrumpí, no, eh, hubo muchos vivos en Instagram, en la red social Instagram, que se ponía música de fondo y Instagram, por los derechos de autor que pagaban los eh, digamos, titulares de las canciones, Instagram te terminaba cerrando ese vivo que estabas realizando para no verse perjudicado por lo que vos estabas haciendo. Sí, sí, esto sí, sí. se vio mucho en, en toda la cuarentena. Eh, bueno, por ejemplo. Club, por ejemplo, profe, que cuando subís, subís un video, por ejemplo, con una música de fondo, si esa música no es de las permitidas, que no tienen derecho de autor o que, no, está, o que no, no están registradas, te desmonetizan primero el video para que no genere ganancias y si dirige la norma, te lo bajan. Claro, es que fíjense todas las implicancias que esto tiene y qué amplio es, por ejemplo, cuando ustedes usan fotografías de, hay un banco que ustedes pueden acudir a hacer un trabajo monográfico o lo que fuere y utilizan fotos de un banco de fotos, ¿qué? que eso no tiene. Sin embargo, hay fotos que les pueden decir, esta foto puede tener derechos de autor, ustedes, fotografías que pueden tener derechos de autor, eso lo saben ustedes. Entonces, bueno, van a tener que, o bien... Sacan su propia foto y utilizan, cortan y pegan y utilizan esa fotografía, o si no, tienen que acudir al banco, porque si no están respetando, no respetando ese derecho de autor. Siempre qué importante que es el permiso de la obra de otro. ¿eh? Aunque la foto sea una foto, aunque no esté registrada. Ahora vamos a, aunque no esté registrada. Miren, fíjense esto. Ahí, ahí está la cuestión: ¿es declarativa o es constitutiva? Hay todo un tema en eso. Bueno, para, según. El artículo 63 de la 117 esa podría ser una pregunta, ¿es constitutiva o es declarativa? Según el artículo 63 de la 11723, pareciera que la exigencia de la eh, que exige perdón, la registración. Pareciera que es de carácter constitutivo. ¿De dónde un sector? de la doctrina sostiene esto, porque dice el artículo 63 que la falta de inscripción trae como consecuencia la suspensión del derecho de autor hasta el momento en que ésta se efectúe, recuperándose dichos derechos en el mismo acto de la inscripción. Pareciera que tiene carácter constitutivo. ¿no? Sin embargo, la exigencia de la registración implicaría contrariar la garantía constitucional del artículo 17 y de los tratados internacionales, porque el artículo 17 de la Constitución Nacional no en ningún momento habla de registración. ¿eh? En ningún momento se puede inferir que del texto del 17 la inscripción sea constitutiva. ¿Qué quiere decir que sea constitutiva o declarativa? Que el derecho nace... Con la inscripción del registro o nace fuera del registro. Estos son conceptos que ustedes manejan. El derecho, ¿nace fuera del registro o nace con el registro? Si nace fuera Lo del registro. Lo que pasa es que con, o sea, que con eso, que sea constitutivo, también contradice la protección desde las ideas expresadas. O sea, ya se protege desde, el, desde la idea expresada, no necesariamente registrándola. O sea, que también es contradictorio. Tiene muy lógica bien, que sea bien. constitutivo, pero contradice el artículo 1 nomás de la ley. Lo que pasa es que ese 63, muy bien Josefina, tu reflexión, el artículo 63 nos daría la sensación de que, ¿no? de que el legislador no fue muy preciso ahí. Bueno, como nosotros tenemos que tener una perspectiva amplia, una mirada amplia, la registración, la protección este, eh, de una obra. Bueno, no, no requiere una registración de tipo constitutiva. El derecho nace fuera del registro y es meramente declarativo para la oponibilidad a terceros. Claro que si yo no registré, deberé, debe, tendré que probar por otros medios que esa obra, yo tengo la maternidad o la paternidad de la obra. sí. Pero la registración no, eh, es, no tiene carácter constitutivo. ¿sí? Pero profe, una no consulta. Sí. Por ejemplo, que registro. Eh, no sé, el apodo de Kino, por ejemplo, ¿no? Queda registrado. Sí. sí. ¿Y? ¿Y qué pasa, José? No, sé, se me tildó a mí y me queda todo. Ah, ah sí. Eh, registro el, el apodo, el seudónimo Kino, ¿no? Sí. Y a vos te decían también Kino. Pero para vos, cosa con anterioridad, ¿no? Y cuando vos ves que yo estoy registrado, que publico una novela con el apodo Kino, ¿cuál es, ¿cuál es primero en el derecho en ese caso? O sea, primero en el tiempo, porque para el derecho ¿Cuál? va a ser el que está registrado, lo o sea, que es lo constitutivo. Que, lo que opino, profe, porque tengo un pensamiento ah, para eso. A ver, a ver, vamos tío? a. Si es sí. constitutivo, como dice Artículo 63, el que te hayan dicho Quino 200 años seguidos no cambia nada porque el efecto se produce a partir de que se constituye esa inscripción del nombre Quino. Claro, claro pero super... si no lo tomamos como constitutivo porque protege. De bueno, esa es, la... bueno ¿no? esa es la discusión. Esa es la discusión. Entonces, hay, como siempre, hay dos bibliotecas, una a favor de una y, y otra a favor. En sentido constitucional, yo entiendo que. Eh, a ver, siempre, porque a mí me pueden decir quino, quina, o me pueden decir lo que sea, y, y yo no soy un artista relevante. Siempre un artista relevante y que empieza a celebrar contratos de reproducción y que empieza a comercializar su obra, una, una, un buen consejo profesional a cargo nuestro va a ser que, re, que registre su marca, su obra. Hoy, hoy en día... Hoy en día se está registrando muchísimas marcas, eh, aún eh, los diseñadores este, independientes, hay mucho. Registrar la marca, eh, dicen lo primero que le dicen, y hay mucho trabajo en relación a eso. ¿Por qué? Por supuesto que no es lo mismo. A veces también se registran marcas, uno utiliza una hay mucho, mucho material, porque a veces se utiliza una marca y lo primero que se van a fijar es si no está registrada y hay previamente un uso, una data del uso de esa marca. Entonces, bueno, ahí sería, ahí habría una, una contienda, esa es la discusión. Igual una, una consulta. Sí, Morán, eh, Rodolfo, sí. Igual podría tranquilamente usar el, el, el seudónimo Kino, porque igual es tipología y nombre, no es solamente, es la imagen y. y También, la, no es perfecto. solamente si es, eh, es como si el nombre puede ser un homónimo. Entonces... O, si uno se dedica a otra cosa, tranquilamente podría usarlo. Claro, yo podría poner, eh, no sé... Eh, es como la marca Sara sí. y que no, nadie más pueda llamarse Sara porque existe la marca Sara. O sea, bueno, no bueno, bueno lo, que dice, lo, que dice, lo que dice Rodolfo es así porque tiene que... Rodolfo, ¿vos sabes algo de esto? ¿Tenés un conocimiento previo o leíste el tema? No, me gusta nada más. Eh, ah, aparte, gusta? me gusta así. No, no. No, porque ya escuché dos intervenciones que están muy bien. Sí, es un tema atractivo y es un tema en el que también les confieso que yo hay muchos aspectos que yo hago agua porque no me dedico a los, a los derechos intelectuales, pero me encantaría hacerlo. Me encantaría, es un estudio que yo haría de posgrado, elegiría porque es muy amplio y, y, y hay mucho trabajo. No sé si en Mar del Plata, pero hay mucho trabajo, es, es muy interesante. ¿Eh? este pero por supuesto lo que dijo rodolfo también eso está asociado porque si yo ahora, si yo empiezo a hacer dibujos mañana para llegar la capital sí de humor y pongo kino eh, a mis reproducciones bueno ahí me estoy la, la asociación es inevitable con kino autor ¿sí? ahora bueno ahora quino falleció con lo cual eso tampoco sería tan pero yo me voy a valer de la fama o de la o de la o de la, la el nombre de otro humorista, dibujante humorista. Ahora bien, este, eso está asociado. Ahora, si yo me dedico a otra cosa, a otro rubro, a otra actividad, y podría tener ese eh, sobrenombre. Algunos ponen kino con k, vieron que hay, ustedes no sé si vieron, hay, o, o sara con s, como decía Juan Manuel. Entonces, hay una asociación eh, mental en el consumidor, buscan, buscan ese efecto, ¿no? de que el consumidor relacione, pero si es Sara con S y no con Z, eh, o no con K, bueno, qué sé yo. No, no habría vulneración en principio, pero hay un efecto mental que se quiere generar en el consumidor o en el, o en el, o en el que aprecia de, de, de esa relación. Lo vemos mucho. Eh. ¿Sí? Eh, no sé si lo hablaron ya. En cuanto a las fotocopias, eh, ¿hay algún tipo de autorización? no me... Cre ¿Creí leerlo eh, para docencia o investigación, por ejemplo, para fotocopiar? Hay, hay, no, lo que hay en el artículo, ya te digo, porque no sé el número, eh, lo que no puede haber es una reproducción total de la obra, pero en este caso, ¿quién es el que debería, en todo caso, generar? El hay autor, la, básicamente el autor. Es el acá modelo. está. Es el artículo 10, el artículo 10. Que te habla de la, de la publicación con fines científicos, artísticos o didácticos. Que te dice: cualquiera puede publicar con fines científicos. Ahora, yo sé cuál va a ir la pregunta que va a venir después de esta, que la hacen en todos los cuatrimestres, pero que está muy bien. Cualquiera puede publicar con fines didácticos o científicos comentarios, críticas o notas referentes a las obras intelectuales, incluyendo hasta mil palabras de las obras literarias o científicas, u ocho compases en los musicales y en todo. Bueno, eh, quedan comprendidas en, la, en esta disposición las obras docentes de enseñanza, colecciones, antologías y otras semejantes. Es decir, nosotros no podemos estar subiendo al campus el libro entero, ¿sí? sino que yo puedo remitirles a un capítulo porque tiene este, eh, fines didácticos o, eh, o sí, en este caso sería un fin educativo yo no puedo reproducir en total la obra después la pregunta que se van a hacer y qué pasa con las fotocopiadoras bueno solamente los autores deberían en todo caso eh, promover una acción pedir una medida solicitar una medida cautelar que es una de la precautoria eh, eh, impedir pero bueno eso depende de los autores la realidad y en contexto, es que en Argentina se vulnera bastante la reproducción total de las obras y la 11723 por una cuestión eh, económica. Si los libros costasen menos, mucho mejor para nosotros tener los libros y no llenar los autos, las casas de papeles y fotocopias que nadie lee y que todo el mundo pierde. Siempre el libro es algo que se conserva, pero no, no son los autores. Es como que tácitamente se ha legitimado, este, una vulneración al derecho, pero en todo caso son los sujetos eh, legitimados quienes deberían este, eh, promover la acción. Acá no entra esto dentro de la mutilación o lo del artículo 83 que leemos. La... Es la reproducción total, ¿eh? es el libro entero. En ese caso también podrían actuar, además del autor, los herederos, por ejemplo, o, y el que tiene el permiso o la sí, autorización sí, sí, del sí. autor para reproducir, o sea, la editorial, sí. por ejemplo, también. Sí. sí, sí. Pero es como que se, la realidad es que está como legitimada, es una legitimación de hecho que se hace, ¿eh? lo cual no quiere decir que mañana eso, pero es como que, como tiene, tiene un fin, a ver, tiene un fin loable. Por ejemplo, hay autores que son. Hay autores de derecho que son muy celosos de su propiedad intelectual y no solamente que son muy celosos, sino que además eh, firman contratos de edición, por ejemplo, como no sé, la editorial La Ley, por ejemplo. Y ustedes esos autores no van a, difícilmente vayan a encontrar o vayan a rastrear, en eh, Googleando, por ejemplo, un PDF o salvo que sea alguna ponencia o que algún, algo que conste en algún eh, en algún congreso, en algún libro de algún congreso, difícilmente vayan a encontrar eh, PDF o papers de esos autores. O bueno, encontrás de... a alguien que se tomó todo el laburo de escanear el libro. Claro, el... claro. Y <laughs> eso. Y eso no. Bueno, pero es, es así, claro, está subido. Por ejemplo, no, eh, con esto de la pandemia, mire, si uno valora las cosas en, en la... Cuando, cuando forma parte de la cotidianeidad, a veces uno no valora determinadas situaciones, pero en los contextos como este, fue muy valioso que a veces que haya material en Internet, hay autores que uno quisiera leer o, o las personas quieren leerlo y sin embargo no pueden porque no tienen acceso a ese material, ¿no? porque a veces los contratos de edición, o comprar un texto de la ley, ¿sí? eh, requiere una... una una inversión importante y no todas las personas no solamente los estudiantes pueden acceder a esos textos entonces es cierto que a veces toda esa clandestinidad de circulación o alguien que escaneó y subió y copió permite el acceso a muchas personas pero eso tiene que ver con con los costos no con los costos y con, y con qué tipo de economía tenemos ¿eh? y que los libros tengan, sean accesibles para todos y para todas, y para tiene que ver mucho con, con eso. ¿eh? En otros países no, no, no existen estos centros de fotocopiado este, permanente y en paralelo. Y está bien o está mal, bueno, es otro juicio eso. Se vulnera y sí se vulnera el derecho. ¿eh? Que lo dejen pasar no, no quiere decir que esté bien. ¿eh? O que se legitime, no quiere decir que esté bien. Eh, ¿Alguna pregunta más? Yo a tengo ver. una pregunta, eh, perdón. Eh, ¿Qué acciones tienen esto? O por ejemplo, ¿qué? De la destrucción total de la obra de la otra persona. Bueno, a las acciones son eh, lo, el tipo de acción, ya sea por la vulneración. Hay dos, dos tipos de acciones. Hay una doble protección, una protección penal y una protección civil. ¿sí? Eh, para esto tenemos los artículos. Eh, 71 sí, 71 del código del perdón de la ley 11723 que establece una pena que es la, la equiparable al delito del tipo al tipo penal de la defraudación artículo 172 del código penal que eh, prevé parece la tipificación de ese delito una pena de eh, prisión de un mes a Creo que seis años. Hay, a seis años. El, el 72 bis también lo dice. Eh, o sea, eh, se tiene en cuenta y el tipo penal que correspondería a la defraudación en el supuesto de defraudar los derechos de propiedad intelectual, según el artículo 71, me estoy ordenando, es el tipo penal del delito de defraudación. ¿Sí? Esto lo dice el artículo 71. Sin perjuicio de eso, acá les dice que sufrirán la pena, la pena de, del secuestro de la edición ilícita, el que edite, venda o reproduzca por cualquier instrumento una obra inédita o publicada sin autorización. Es decir, hay un montón de medidas cautelares o precautorias que se pueden tomar en el interín, el que falsifique obras intelectuales, ¿sí? entendiéndose como tal la edición de una obra ya editada ostentando falsamente. A veces hay libros, en esos ten, tengan, sean cuidadosos. Acá los ven muchos, la venta en la playa, ¿eh? en la playa en el verano. Ustedes ven que o, en la, o en, sobre la costa van a, si van a caminar van a encontrar que se pone una persona a vender libros y son exactamente a primera vista exactamente iguales a los de la librería, exactamente y cuestan la mitad. En realidad son lo, son reproducciones truchas entre comillas no exactamente igual a las de un libro que ustedes compran en una librería pero a veces le faltan hojas no están eh, algunos pueden ser, resultar buenos pero son materiales que se hacen este, clandestinamente y a, en apariencia ahí aparece la teoría de la apariencia son exactamente iguales a los que venden en cualquier librería ¿eh? mismos colores misma no la fotocopia la impresión en la reproducción, casi similar. Y ustedes ven que hay. Gente, pero bueno, uno ya lo analizamos técnicamente, no estamos juzgando si esa persona no neces necesita hacer eso o por qué lo hace, sino estamos juzgándolo técnicamente. Eso es una reproducción, está apenado. Y, y en la playa se ve mucho. En el verano salen a vender todas esas novelas, libros y demás a costos. Este, y la gente se entusiasma, después una vez se entusiasma, después ven que le faltan páginas. Viene la mejor parte de la novela y faltan cuatro páginas. Y algo, a veces no. ¿Eh? Eso no, no tiene. ¿Sí? sí. ¿Eso sería como plagio o no? No, no, el plagio es otra cosa. El plagio es cuando yo utilizo, eh, por ejemplo, lo que dijo, no sé, Kipper ¿sí? y lo, una frase de Keeper, una explicación de Keeper, un párrafo de Keeper, como que lo dije yo, lo utilizo como que es una expresión de mi idea, sin la cita correspondiente. Yo lo que debo hacer ahí es poner una nota al pie y reproducir Keeper Claudio, coma, página, hay un formato de cita, hay normas, las normas APA y demás, que ustedes deben conocer o las van a utilizar, donde yo debo hacer la cita correspondiente. ¿Eh? Y hay una formalidad, si tienen, es una cita extensa, debo tener otro, otra letra, o si sea, hay una guía. Yo no puedo decir que dije algo como que lo dijo Eugenia Torrelatra cuando lo dijo Claudio Kipo, estoy plagiando. ¿eh? Lo que debo hacer es la correspondiente cita, utilizar la obra de otro para reforzar mis argumentos, pero con la cita correspondiente. ¿Entendés María Laura? Sí. Bueno, eh, el artículo, y después, eh, a, a propósito de la pregunta de Josefina, no solamente está la protección penal, sino también la protección civil, ¿sí? Eh, y todas las cuestiones civiles pueden emerger de esos contratos o de esos actos jurídicos, como los contratos de edición, los contratos de reproducción, es decir, todas las cuestiones que se suscitaran en función de esos actos jurídicos. Eh, tramitan por la vía civil. ¿sí? Entonces les dice, bueno, acá en todo juicio motivado por esta ley, ¿sí? ya sea por aplicación de sus disposiciones o como consecuencia de los contratos y actos jurídicos que tengan relación con la propiedad, regirá por el procedimiento que se determina en los artículos siguientes. Y ahí todo les, les eh, detalla cuál es el procedimiento en sede civil. Pero con que sepan lealó, pero con que sepan que hay una doble protección civil y penal es suficiente. Y también siempre la posibilidad, y acá también hay un caso que le mandé creo que a María Laura, lo pueden ver en el, en el campus, es eh, la posibilidad que tienen eh, de decretar preventivamente eh, los jueces un espectáculo teatral sin, cinematográfico u otro análogo o similar. Este, de, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo eh, o evitar, por ejemplo, la edición de determinados ejemplares como medida precautoria o eh, preventiva. Hay un caso que es el caso Cuevana. Cuevana era, ¿saben alguno que es? ¿Qué era? Sí, que era no pequeño. es la página de películas. películas no, no. claro Era, era, una, delito, era, una, claro, era una, un sitio de acceso a films, eh, este de películas. Este, y ahí hubo una causa judicial que la pueden también la, la, la pueden ver en el campus porque yo subí algo de eso, o también ustedes la pueden rastrear, es fácil, es fácil de fácil acceso, donde ahí se, se solicitó una cautelar este, por justamente las compañías, eh, no sé, eh, Paramount, Fox, Disney, ¿sí? Columbia, este, porque ese sitio reproducía films. Que le pertenecían a estas compañías. Entonces ahí se, se decretó una medida eh, precautoria o cautelar, este, y tiene que ver con el artículo 79, concretamente, de la ley. Bueno, como ven, no vamos, no va a ser la, eh, la reina del examen la propiedad intelectual. Seguro, eso que no, es un tema que los engancha seguramente más. Me gusta hacer el cierre de este bimestre con este tema. A mí también me relaja y me, me voy siempre con más dudas, que a veces ustedes mismos me las trasladan, este, eh, porque traen de la vida cosas que por ahí yo no conozco, pero es un tema que nos distiende y también nos permite ver que hay muchos caminos que ustedes pueden tener como profesión y ven se van con un amplio sentido del derecho de propiedad ¿sí? no simplemente la casa el auto no no hay muchas otras la propiedad es un, es, es una materia muy amplia y esa es la idea y que sepan ¿sí? mínimamente los artículos esenciales de esta ley qué es lo que se protege qué no es decir por ahí va a pasar la evaluación si les llegaran a tomar estos temas pero bueno sé, y en cuanto sí, a la, eh... Protección a la vivienda es, también está en esta unidad. Sí. Que le sacamos del, del campus? O ahí tiene, ahí, de... bueno, no, es un tema que sí, les pueden, pueden preguntarles algo de eso. Ahí ah, la doctora ahí la... La... No, ese tema, vivienda entra. Hoy sí, está... sí. A ver, no, no. Es que, está escuché. en la unidad. Yo a la que voy la pregunta, es porque también la unidad tiene un montón de temas que, que no vemos. O eh, sea que nos no estamos viendo y le estamos dando más importancia a agua. Sí, a la sí, agu sí, no sé, aguas, sepulcros, sí. Este, no, y se hay un montón sea. de temas que tenemos que hablar nosotros. Sea, por esa pregunta, como para... Como para que yo este, les diga. Yo, claro. yo <laughs> para que yo les diga lo que no les puedo decir. Yo este, no les puedo decir que no. ¿eh? Porque no sé, ¿saben por qué no? Porque, por ejemplo, por sepulcros. Tema ya de por sí, ¿no? Pero es un tema que también forma parte de la vida y de la cotidianeidad, y nos pasó que algún estudiante eligió sepulcros y lo instaló en la mesa. ¿Entienden? Es decir, lo que ustedes tienen que hacer, priorizar temas, en, hay temas que no pueden dejar, que son los que yo les voy a mandar hoy, hoy, o denme un poquito de, de, de juego, pero se los voy a mandar ahora, entre hoy y mañana, de boli, unidad tal, 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 tal. Pero no es que son los temas que ustedes tienen que leer. ¿Sí? son los que tienen que intensificar y los demás los bordean no les puedo decir que no Josefina que aguas no que esto no nosotros priorizamos priorizamos temas este y lo otro está el doctor les dijo hasta eh, condominio condominio no y defensa relaciones de poder creo que era así y es eso Sí, no importa Josefina, eh, Josefina Riva, que se tiene que ir. Bueno, les mando un abrazo eh, y queda abierto. Si quieren hacerme preguntas de acá al domingo, les pido que lo hagan por el correo electrónico. ¿Por qué? Y no por el campus. Les voy a decir por qué. Porque yo con el teléfono estoy todo el día y tengo mi correo ahí. En cambio no abro todo el día el campus, menos los fines de semana. Entonces, si surgen preguntitas cortas, puntuales, dudas, yo lo voy abriendo. ¿eh? Entonces, si me las hacen por el campus, por ahí no les contesto. En cambio, me lo mandan a mi correo. ¿Hay alguien al que no le estoy contestando algún correo que se me pasó? ¿Algún estudiante o algún, alguien que me hizo alguna pregunta puntual? Bueno, porque si es así, reenvíenmelo. Porque a veces me llegan de muchos, como nos pasa a todos, y a algunos me, me salteo. Pero si es pregunta puntual y lo quieren hacer, háganlo por el correo, porque yo estoy, chequeo mi teléfono y ahí tengo mi casilla, esta que les doy, que es privada, eh, es eugenia y contesto por ahí, no importa el día ni la hora, he contestado tarde, eh, tampoco 5 de la mañana, pero, pero contesto, contesto, en lo posible lo hago. ¿eh? Porque a veces está una preguntita puntual y eso les aclara, así que lo pueden hacer. Y bueno, he tratado de hacer lo mejor posible, seguramente que puedo hacer muchas cosas mejores que esto, no tengo duda, y ustedes también. Así que bueno, tratemos de superarnos, poner buena onda, pilar, sacate los fantasmas, las cosas que te cuentan, que te dicen. Eh, confío en ustedes y a mí me gustó compartir este... Este, bimestre con ustedes a los que veo, a los que no, a veces me pasa que por ahí veo una foto y creo que están, y, y como he perdido la vista con mucho con el Zoom, eh, no, no, no tenía problema, pero se me ha intensificado, es la edad, por ahí creo que están y, y veo si se miro si se mueven y veo que nada, que está la foto, pero también eso yo lo comprendo, este, las vidas, las cotidianidades, las casas, las, es complicado. Eh, a veces, así que a mí no me molesta que tengan, me importa que les sirva la clase, dónde la ven, cómo, cuándo, no me importa, eso forma parte de la intimidad. ¿Eh? Así que bueno, les mando un abrazo y la mejor de las ondas. Y crean en ustedes que acá no llegaron porque nadie les regaló nada, ¿sí? Podrán haber tenido alguna suerte en, alguna, en algún examen, como nos pasó a todos. Yo me acuerdo una vez, este, y les voy a contar algo para que vean que somos humanos. Yo iba este, en colectivo a la facultad, yo estuve en el complejo, y una vez había un tema que no lo había visto. Y, y, y fui en el colectivo y abrí el libro, así sentada en el colectivo, y lo empecé a leer. Y tenía un trayecto. Cuando llego a la mesa, me tocó ese, ese era el tema que mejor sabía, porque lo había leído. Este, entonces, esas cosas nos pasaron a todos. Así que, más allá de la suerte, ¿eh? primer tema, el tema del colectivo, era el que mejor sabía de todo lo que había leído. En, creo, no me acuerdo, creo que era, no sé si era en penal, pensé que era en penal. Este, pero, le, más allá de la suerte, nadie llegó hasta acá sin haberse sacrificado ¿eh? y sin capacidad. Así que, vamos, la mejor de la, de la energía. ¿eh? Y no escuchen con tonterías. ¿eh? O una cosa más, el día que estén en el Zoom, miren esto, es así igual que este el Zoom. Nada más que en lugar de estar Eugenio, Yara, Iván, Roque, este, Pilar, María Laura, va a decir Frontini, De Rosa, Villanustre, Torres Lastra y tres de ustedes. ¿Sí? Ustedes, si les gusta más eh, mirar a Pilar, que mirar a Rosa o a Villanustre, la miran a Pilar y hablan. No miren, no estén pendientes de las caras, de los, miren un, y si no, miren un punto fijo y háblenle a la pantalla, no se obnubilen. Todas esas cosas no son eh, muy técnicas, no tienen que ver con el derecho, pero tienen que ver con la experiencia de lo que pasó en la evaluación anterior. Y si no miren un cartel que va a ver por ahí abajo. Miren el que dice el administrador de la facultad. Miren cualquier cosa, no estén pendientes. El docente es un ser humano. Ángeles ¿eh? tu foto y, y lo usas como espejo a tu ¿Qué? video. Amplás tu video. Claro, de la porque les digo Estás porque no... ustedes tienen un cuatrimestre de experiencia. En el otro cuatrimestre tenían hispánico, veían ahí a todos de golpe, nada, no, 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 no se desconcentran. Un año, o sea, dos cuatrimestres. Sí, claro. Lo que pasa es que el primero fue terrible porque nosotros ni nos queríamos ver. Yo, yo no me miro más. Al principio me, me miraba, me decía así. Ahora ya miro acá, me los miro ustedes. ¿eh? Uno lo va logrando con experiencia eso. ¿eh? Este, entonces, vamos, tengan, tengan actitud y, y, y piensen que si este, esto es un proceso, ¿qué quiere decir un proceso? Que si en el primer parcial no no les va bien, Vamos, ojalá que a todos sí, pero no les va bien, aunque les parezca mentira, cuanto peor les va, más saben. Escuchan lo que dije, si no les va bien, más saben para la segunda parte. ¿Saben por qué? Porque le pusieron más horas de entrenamiento. Claro, uno quiere aprobarla y seguir, no están pensando esas estupideces que yo les estoy diciendo, pero si tienen la mala suerte, bueno, piensen que eso lo terminan capitalizando. Generalmente tiene mejor rendimiento la persona que le dedicó más y no aquel que justo la pegó, entró con cuatro. ¿eh? Así que no se desanimen, porque esto es un proceso. La materia es larga, es densa, pero después nos, nos terminan queriendo, ¿eh? algunos más que otros. Pero bueno, chao, mucha suerte. Y chao, muchas gracias. gracias. Me mandan, me mandan mensajes. ¿eh? Nos vemos en Adiós. el examen. Nos vemos en el examen. Bueno, gente, ahora apoyo pues un grupo.